La doctora Donna Jackson participó en un proyecto de investigación en el que se trabajó con niños con síndrome de Down. Cabañas La Cruz, un lugar esencial para las personas que gustan del contacto con la naturaleza y la tranquilidad. Se realizaron un par de manifestaciones en la Ciudad de México el pasado 24 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en esta nueva emisión de Intersecciones, Información en Movimiento. Mi nombre es Rafael Vázquez y estoy muy contento del día de hoy poder presentarles todas las noticias de actualidad que tenemos preparado para ustedes. Tenemos algunas cápsulas informativas bastante interesantes. También tenemos algunas otras de nuestras tradicionales cápsulas que podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos como Intersecciones, podrán encontrar ahí todas estas cápsulas por separado, pero también de programas pasados y evidentemente el programa completo. Estamos en Facebook como Intersecciones, o aquellos que les guste estar en Twitter, bueno, como @InterseccionTV. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Majo Hernández, que por el día de hoy pues no pudo venir debido a algunas complicaciones leves de salud. Esperamos que sienta mucho mejor. Majo, te extrañamos. Y comenzando con la primera información, vamos a ir a hablar con el doctor Bernardo Romero. Él es el coordinador del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos va a hablar sobre un tema que es sumamente polémico, pero que es sumamente interesante también de platicar, porque es el derecho humano a formar una familia. Vamos con la información. Soy Bernardo Romero, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. En relación con los matrimonios igualitarios, creo que es importante hacer notar que el crear una familia, hacer un matrimonio, mantener una pareja, es un derecho fundamental de todas las personas. Primero porque está consagrado como tal en la Constitución, en los tratados internacionales, por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero también porque el tener derecho a un matrimonio también es el derecho a hacer un proyecto de vida. Una persona que se casa con la intención de hacer un proyecto de vida con otra persona. Es un derecho que no se le puede negar a nadie. Pero además el asunto es que el matrimonio está ligado a otros derechos, por ejemplo el derecho a tener un préstamo para una casa, la atención en el seguro social y otros muchos derechos y muchas prestaciones que se tienen cuando hay una relación matrimonial. Por esto es importante que las personas tengamos todos y todas el derecho a casarnos. Es un derecho que no se le puede negar a nadie. Y si es un derecho que está previsto en nuestra legislación nacional e internacional, y también la legislación nacional e internacional dice que ningún derecho se le puede negar a nadie por su orientación, por sus condiciones, por sus características, por sus preferencias, etc. Quiere decir entonces que una persona por ser homosexual no se le puede impedir que contraiga matrimonio con quien esta persona elija, sea con quien sea, ¿no? Es un derecho que se tiene que garantizar y proteger, y además el hecho es que después de que ha habido sucesivos procedimientos ante los tribunales federales por las legislaciones locales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha habido ya pronunciamientos de la Suprema Corte y concretamente ya la Suprema Corte determinó que es anticonstitucional, es decir, contrario al derecho, este segmento jurídico que establece que los matrimonios son entre un hombre y una mujer. Si no se puede permitir, esto es anticonstitucional, lo que tiene que hacerse ahora es reformar los códigos civiles para que estén acorde a la Constitución. Es decir, esta condición pues, de que es un hombre con una mujer el matrimonio es contradictorio, es violatorio de los derechos humanos. No solamente impide los derechos de las personas a establecer matrimonios, también impide los derechos que se ligan a la pareja y al matrimonio, pero sobre todo pues, son contrarios a derechos, son antijurídicos pues, porque están en contra de la Constitución y contra los tratados internacionales. Muchas gracias al doctor Bernardo Romero por acompañarnos en esta sección de Periscopio. Él es el coordinador del Departamento de Derechos Humanos en la universidad y es bien importante retomar este tipo de opiniones informadas que están basadas
en leyes, en tratados internacionales en la materia, porque debe quedar en claro que muchas de estas leyes no son simples ocurrencias, sino están enmarcadas en definiciones de lo que son las diferentes concepciones de la familia, están enmarcadas en definiciones de los derechos de la misma humanidad que están en diferentes tratados que el mismo país ha firmado y que se encuentran plasmados en la Constitución. Por eso es importante tomar en cuenta e informarse más allá de lo que se pueda decir comúnmente entre nuestras amistades, que muchas veces también carecen de alguna información fidedigna, sino acercarse con las personas especialistas que velan no nada más por este derecho humano, sino por todos nuestros derechos humanos que se han conseguido, recordemos, gradualmente, a través de conquistas históricas de la clase trabajadora, de los grupos homosexuales que han estado presionando a través de las conquistas feministas, etc. El negarlas o echarlas para atrás de la noche a la mañana, pues puede ser muy peligroso. Por lo tanto, le agradecemos mucho, de nueva cuenta, al doctor Bernardo Romero. Y regresando a este mismo tipo de noticias, pero otro tipo de noticias en el sentido de que regresamos a la Edad Media o a los años 40, cuando menos, cuando todavía existían prohibiciones muy claras o señalamientos respecto a la enfermedad de las personas que suelen tener una orientación homosexual. Pues bueno, vamos a ver esta nota nacional en la cual se enmarca esta marcha del 24 por una familia tradicional, entre comillas, y que también coincide con otras marchas por la diversidad de las familias. Es importante también señalar que es muy preocupante que en el país ocurran algunas situaciones como la de los neonazis que se encontraron justamente con un grupo de homosexuales en el metro y les gritaron de todo, entre algunas otras alabanzas, a Hitler. Es decir, más allá de asustarnos por esta situación, pues hay que pensar el contexto educativo tan pobre que se debe de tener como para no comprender la gravedad de lo que se está diciendo o comprender la trascendencia de que un mismo latino enarbole estos símbolos y esta ideología nazi. En fin, vamos a ver con la nota y ustedes nos cuentan en los comentarios qué les parece. Más de 400.000 personas marcharon hacia el Ángel de la Independencia el pasado sábado 24 de septiembre a las 12 horas en protesta a las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto para el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, misma que fue convocada por el Frente Nacional por la Familia. En respuesta, el Frente Orgullo Nacional México convocó a sus integrantes a congregarse en dicho monumento desde las 11 hasta las 15 horas para la defensa de sus libertades de aquellos quienes, dijeron, buscan atentar contra la igualdad de derechos. Ambas protestas se llevaron a cabo al mismo tiempo y en la misma zona, por lo que el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, calificó de irresponsable a la secretaria de Gobernación de la Ciudad de México, Patricia Mercado, ya que esto expondría a agresiones a las familias y niños presentes en las manifestaciones en contra de los matrimonios igualitarios, aunque no se presentó ningún contratiempo durante estas manifestaciones. Hay que recordar que el pasado 10 de septiembre una situación similar se dio en nuestro estado. Alrededor de 35.000 personas marcharon desde Plaza de Toros por Avenida Constituyentes hasta la Alameda en protesta de los matrimonios igualitarios, marcha que también fue convocada por el Frente Nacional por la Familia. El mismo día, cerca de 400 personas se reunieron en Plaza de Armas para mostrar su apoyo a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Estas marchas en contra de los matrimonios igualitarios no solo pretenden evitar que las personas del mismo sexo puedan casarse, sino que también buscan que no pueda haber adopciones por parejas homosexuales, que el Estado no pueda educar a los niños en estudios de género ni educación sexual y que no se cambien las leyes de género, ya que, dicen, esto atenta contra la familia natural, la cual es la institución base de la nación. El Frente Nacional por la Familia ha creado un movimiento cívico permanente, demandando una entrevista con el presidente Peña Nieto, exigiendo crear el Instituto Nacional de la Familia y aprobar la iniciativa ciudadana para fortalecer la familia. Por otro lado, los que apoyan estas reformas piden que se respeten los derechos humanos de las personas y que se deje de discriminar a aquellos que solo quieren construir una familia como cualquier otra. Reportó para Intersecciones, Charis Mata. Muchas gracias a nuestra compañera Charis por esta interesante nota. Y es que cuando se habla de un retroceso es importante que se sepa que no es nada más una cuestión meramente de burla, de broma o de sarcasmo, sino que tiene que ver en una concepción en la cual tradicionalmente se había considerado, no nada más desde los púlpitos, no nada más desde los hogares
y las familias tradicionales, sino principalmente desde las principales instituciones de salud que consideraban como un trastorno o una enfermedad a este tipo de orientación que era la homosexual. Afortunadamente, con el paso del tiempo, con el avance de la ciencia, con los diferentes estudios, bueno, pues evidentemente se da cuenta de que es perfectamente normal y natural, y aquí sí vale el uso de la palabra natural. ¿Por qué? Porque la homosexualidad ha existido no nada más a lo largo de la historia de las culturas, sino existió a lo largo de la historia de la misma humanidad. Entonces, si desde el inicio encontramos un comportamiento que es repetitivo y que además no es nocivo, porque recordemos que parte de los derechos humanos pues está o tiene que ver con el libre derecho a disfrutar nuestra sexualidad como se nos viene en gana. En ese sentido, pues sí es importante recordar que el tratar de ir contra estos derechos ya conquistados, ya señalados, ya perfectamente garantizados en nuestra Constitución y en diferentes tratados, pues sí es un retroceso, y es un retroceso grave. ¿Pero qué es lo que opina la gente? Vamos con una gran sección que lo que nos permite es conocer la opinión de la gente en la calle, más allá del ámbito de la iglesia o más allá del ámbito académico, ¿no? Que son lugares donde se concentra el debate. Bueno, pero ¿qué es lo que opina la gente? Vamos con nuestra compañera Alejandra con esa sección que se llama Yo Protesto. Tras las marchas convocadas por el Frente Nacional por la Familia, que intentan frenar la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, grupos y organizaciones que sí están a favor también se han organizado en marchas y manifestaciones, generándose una gran polémica en el país. Mi opinión sobre la unión civil de parejas gay es que mientras hay amor, que hagan lo que quieran. A mí no me afecta en lo más mínimo. Y yo opino sobre el matrimonio igualitario que es un derecho de todos los seres humanos y no debería haber una forma específica para ello. Algunos detractores manifiestan que defienden el derecho de los padres de familia a educar libremente a sus hijos, tal como lo expresa la página oficial del Frente Nacional por la Familia. Sin embargo, no es el tema de adopción entre parejas homosexuales lo que el presidente Enrique Peña Nieto presentó como iniciativa ante el Congreso de la Unión, puesto que únicamente propuso permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, mi opinión es, independientemente de que yo esté a favor o en contra como individuo, me parece que en el presente un Estado laico debe de dispensar derechos por igual, independientemente de conceptos morales que pertenecen al ámbito religioso. Entonces, en ese sentido, yo diría que más bien mi opinión es que, bueno, pues los derechos deben de cobijar a los individuos independientemente de sus preferencias sexuales. Y en ese sentido, bueno, pues más bien yo abogaría por un Estado laico que proteja y que otorgue derechos por igual a todos sus ciudadanos. Por otro lado, los debates en redes sociales han sido álgidos por parte de personas opositoras y quienes están a favor de la iniciativa, quienes argumentan que se trata de un derecho humano al que cualquiera debe tener acceso. No sé por qué hacen tanta manifestación, si hay cosas peores que los papás a veces no son cumplidos, ¿no? Entonces hay más hijos que dejan en la calle, que están sin comer y ellos son borrachos y todo. Entonces yo a lo que voy, pues no sé por qué se admiran tanto algo. Pues es preferible que alguien lo tenga, que les ande de comer y unos estudios o algo, a que esté en la calle sin comer o en drogadicción o alcoholismo. Respecto al matrimonio igualitario, yo creo que está bien, que es lo más correcto, que se debe de aprobar, porque son ciudadanos como cualquier otro, al igual pagan sus impuestos y deben tener los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Es importante mencionar que para este sondeo, algunas personas entrevistadas se manifestaron en contra de dicha iniciativa. Sin embargo, estas no quisieron dar su opinión ante las cámaras. Con imágenes de Alejandra Sánchez, reportó para Intersecciones Alejandra Sánchez. Muchas gracias a todas las personas que colaboraron en
esta información. Evidentemente también muchas gracias a Alejandra Sánchez por haber salido a la calle a tomar estas diferentes opiniones de la ciudadanía. Es bien peculiar, lo podemos hacer un análisis respecto a las diferentes participaciones que tuvimos en este programa, tomando en cuenta un precepto del derecho a acceso a la información, que es el principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad lo que dice es que cuando algo tiene que ser escondido o restringido es porque tiene algo que no necesariamente está bien en un sentido ético. Es particular que las personas que están en contra de esta pues nueva acepción de lo que es una familia, pues decidan no salir en cámara también o decidan no brindar su opinión, porque en el fondo saben que pues ahí es una situación que bastante delicada, que evidentemente hoy en día con el linchamiento de las diferentes redes sociales, pues sí es un poco complejo, pero por el otro lado saben que es una opinión en la cual, pues tal vez sí se estén violentando algunos derechos. Combinamos a todas las personas a que de forma abierta replantemos nuestras posturas y que pensemos que pues finalmente también en este estado democrático es importante tener un debate de altura, pero un debate de altura con conocimiento. Les recordamos que estamos en Facebook como Intersecciones, nos pueden encontrar también, como diría mi compañera Majo Hernández, aquellos amantes del Twitter, como @InterseccionTV, o por supuesto nos pueden encontrar en YouTube como Intersecciones. Vamos a corte. Producto 100% universitario. Lácteos de verdad. Totalmente saludable. ¡Agua! Bienvenido a la Universidad Autónoma de Querétaro. La sociedad le da vida a la universidad. Y para que cuentes con las condiciones idóneas para desarrollarte, la UAC te ofrece estos servicios. El programa de becas otorga el mayor número de becas con el objetivo de ofrecer a los estudiantes
alternativas para el inicio, permanencia y término de sus estudios. Actualmente existen 20 tipos de becas. La estancia infantil Bienestar UAC tiene la finalidad de apoyar a los universitarios de tiempo completo, ofreciéndoles un espacio adecuado para la formación integral de sus hijos mientras asisten a la escuela. El programa institucional de tutorías tiene la finalidad de proporcionar las directrices de atención tutorial con base en los ejes formativos de conciencia crítica. El Sistema Universitario de Salud integra las diferentes clínicas de especialidades con que cuenta la UAC. La Clínica de Santa Bárbara atiende consultas de medicina general, especialidades, urgencias, farmacia, servicios paramédicos, además de estudios complementarios como rayos X, análisis clínicos y ultrasonidos. La Clínica Odontológica es un espacio de atención dental que cuenta con especialidades como consulta general, prótesis, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría, cirugía maxilofacial y periodoncia. La Clínica de Nutrición cuenta con un equipo multidisciplinario y tecnología de punta donde los estudiantes podrán encontrar solución a sus preguntas sobre modificación en los hábitos alimenticios y actividad física. El Centro de Atención en Fisioterapia y Salud Integral ofrece servicios para desarrollar, mantener y restablecer la capacidad funcional máxima del cuerpo humano con la finalidad de reintegrar a las personas que sufren alguna discapacidad física. Enfermería y Salud Integral brinda servicios de atención primaria en salud de alta calidad en casos de mediana complejidad y ambulatorios, como consultas de enfermería médica y psicológica, toma de signos vitales, vendajes, férulas y vacunas, entre otros. La Unidad de Servicios Químicos presta atención a estudiantes en el área de análisis clínicos con un servicio de alta calidad a precio accesible, garantizando resultados confiables y entrega a tiempo. La Central de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Psicología es un espacio que ofrece atención integral de la salud mental con el objetivo de participar en la prevención, tratamiento y orientación a través del psicodiagnóstico. El Centro de Evaluación Física y Desarrollo Deportivo cuenta con actividades dirigidas como alberca semiolímpica, fisioterapia, enfermería y salud integral, además de yoga, TRX, cross fitness y boxeo. Ya regresamos con Intersecciones, Información en Movimiento. Les recordamos que este programa lo construimos entre todos y todas. Nos pueden encontrar en Twitter como @interseccionTV. Nos pueden encontrar en Facebook como Intersecciones. O por supuesto, están todos estos videos disponibles de forma independiente en el canal de YouTube, por si gustan revisarlos. Los de estos y los de otra semana tenemos investigaciones bastante interesantes. Un periodismo crítico de investigación universitario que se enmarca en una sociedad actual, contemporánea, queretana, nacional y, por supuesto, internacional. Vamos a continuar con la información. Tenemos una nota que les va a encantar. Vamos a ir con esta nota en la cual una investigadora llamada Donna Jackson hace un trabajo muy interesante con la equinoterapia y los niños con síndrome de Down. Seguramente les parecerá muy interesante esta nota. Vamos a verla. La doctora Donna Jackson, profesora de tiempo completo de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, participó en un proyecto de investigación en el que se trabajó con niños con síndrome de Down y sesiones de equinoterapia, con el propósito de averiguar si esta terapia beneficiaba el desarrollo del lenguaje de estos pequeños. En entrevista exclusiva para Intersecciones, la catedrática expresó que se trabajó con 9 niños de entre 4 y 7 años de edad, quienes 2 veces por semana asistían a las sesiones de equinoterapia en 2 centros. Uno ubicado en Valle Verde, Guanajuato, llamado Pases Suaves, y en Gran Chaparral, que se encuentra en Santa Catarina, al lado de Santa Rosa Jáuregui, con el apoyo de 3 terapeutas certificadas. Primero se evaluó a los niños en cognición, lenguaje y memoria operativa, antes de que empezara el ciclo escolar en el que iban a asistir a terapia de lenguaje tradicional.
Entonces se hace la evaluación inicial, luego los niños entran a terapia de lenguaje tradicional, es decir, sobre escritorio con juguetes y una terapeuta de lenguaje. Todos los niños tenían que estar en terapia de lenguaje. Al término de ese semestre, que en realidad fueron como 3 meses y medio, se vuelve a evaluar los niños con los mismos instrumentos y después de eso entran a una sesión de 6 semanas intensivas, porque eran 2 veces por semana. Su terapia de lenguaje era 1 vez por semana. Entraron a la fase de la intervención en equinoterapia con estimulación del lenguaje. Donna Jackson aseguró que hay diversas propiedades de los caballos que son terapéuticas, como la respiración, pues cada que el animal respira, afecta también el sistema orgánico del jinete. Asimismo, el calor y el movimiento del caballo ajusta la columna de quien lo está montando, además de que libera terminaciones nerviosas que ayuda a que el cerebro funcione mejor. El niño con síndrome Down puede tener una inestabilidad en cervicales y no puede tomar equinoterapia si tiene eso. Pero si no tiene eso, entonces también ayuda todo lo de cuello, y lo de cuello ayuda a toda la coordinación de lengua, que ayuda a articular, que un niño con síndrome de Down tiene problemas de articulación. Entonces todas esas cosas en conjunto ayudan, más la cuestión cognitiva y emocional, que es que están en control, ¿no? Están sobre un caballo, están encima del mundo, ¿no? Y eso los llena de seguridad. Entonces, algunos de los niños que estaban inicialmente con conductas agresivas o muy inseguros han cambiado nada más eso. Entonces dices, si eso es lo que cambia, eso está bien. La terapia con el caballo, informó Donna Jackson, fue tomar el nivel de lenguaje que tenía el niño y hacer actividades de estimulación de acuerdo a su nivel. Se ubicaron palabras sencillas que el niño podía practicar. Podía hacer desde aprender arriba, abajo, subirse y bajarse del caballo, los brazos o cosas básicas desde decir anda o camina. Lo importante era saber qué necesidad tenía cada niño, pues cada uno tenía un nivel de lenguaje diferente con el cual se trabajaba. En este sentido, la investigadora señaló que hubo mucho avance en las actitudes que los pequeños mostraban durante las terapias, además de que el efecto no solo fue en los niños, sino también en los voluntarios que trabajaron con ellos. De igual forma, los padres de los niños reportaron cambios en el lenguaje de los pequeños, cada uno de diferente manera, pero en todos encontraron avances significativos. Cabe destacar que los recursos que se utilizaron para realizar esta investigación fueron del Fondo para el Fortalecimiento de la Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que permitió a los padres de los pequeños con síndrome de Down pudieran llevar a sus hijos sin costo a las terapias. Con imágenes de Gibson Villagómez, reportó para Intersecciones, Mariana Solís. Y esa fue la cápsula de Laboratorio Queretano que estuvo a cargo de mi compañera Mariana Solís. Le agradecemos por la información. Continuando con otra información de mi compañera Itzel Moreno, vamos a ir a esta sección que es Pata de Perro, en la cual nos fuimos hasta Mealco a las cabañas La Cruz. Seguramente les parecerá sumamente interesante esta información y les recomendamos ir a este hermoso lugar que es un oasis de civilización, pero sobre todo no hay señal de teléfono, por lo cual usted podrá pasar un momento de tranquilidad sin ser molestado por absolutamente nadie más en el mundo. Vamos con esta información. Hace 15 años se construyó la primera de las 6 cabrerizas que conforman Cabañas La Cruz, un lugar esencial para las personas que gustan del contacto con la naturaleza y la tranquilidad. Ubicado en uno de los municipios de Querétaro, Amealco, cuyo significado, lugar de donde brota el agua de las rocas, hace honor a su nombre por los distintos bordos de agua en su interior. Situado en la salida de San Ildefonso, se encuentra ubicada la estadía donde el tiempo y la vida caminan lento, y la tranquilidad de la frondosa fauna que rodea las cabañas acoge a todo aquel que las visita. Un esencial cariño por sus creadores es el hecho de que cada morada tiene un nombre: la Alborada, la Alondra, el Encanto, el Suspiro, la Malinche, la Escondida y una más que próximamente está por crearse. En el lago que está a las faldas de estas cabañas se puede practicar pesca deportiva, también realizar caminatas por los pequeños voladeros, practicar hasta 8 kilómetros en bici de montaña. Una de las cosas más rebuscadas es la aparición de las luciérnagas durante la época de verano,
que por las noches deleitan a la vista con su peculiar brillo al rodear el lugar. Bueno, las cabañas La Cruz tienen aproximadamente más de 15 años que estamos empezando a trabajar. Iniciamos con una cabaña en dos plantas, posteriormente la promovimos en una revista y estuvo muy bien porque hubo muchísima demanda de gente. Posteriormente de la segunda cabaña la hicimos en una recámara y ahí sucesivamente hemos estado trabajando con las cabañas La Cruz. Ahorita contamos con cabañas de 1, 2, 3 y 4 recámaras. Estamos ahorita empezando a construir otra, que ya serían 7 cabañas. Nosotros tenemos, bueno, las cabañas cuentan con todos los servicios, cuentan con chimenea todas, asador, equipo de música casi todas y todos los servicios. Cabañas La Cruz cuenta con un sitio en internet donde se puede obtener el contacto directo o hacer las reservaciones para hospedarse en compañía de amigos, pareja y familia. Sin embargo, el encanto no termina ahí. Durante el camino que lleva a este sitio se puede disfrutar del fresco paisaje y de la gran variedad en gastronomía. Con imágenes de Yitzhan Villagómez, reportó para Intersecciones Itzel Moreno. Y es que imagínense tan solo pasar un fin de semana o algunos días de suma tranquilidad en este sitio paradisíaco en el cual ustedes podrán caminar al lado de este hermoso paisaje que tiene casi en su totalidad Amealco, pero no nada más, sino podrán ustedes acercarse a este hermoso laguito que se encuentra ahí al lado y podrán estar también acompañados de sus mascotas porque el lugar también es pet friendly, por lo cual pues ustedes podrán llevar a todas sus pequeños animalitos para que no se queden en casa y también distraerlos un poco de esta alocada vida. Ahora también piensen que el entorno es muy seguro y que ustedes también podrán permitirse un momento de tranquilidad, no nada más entre parejas, pero también las personas que tengan hijos, bueno, para que respiren un poco el ambiente y se liberen un poco de toda esta contaminación tecnológica a la que nos vemos sometidos constantemente en la ciudad. Un plus que les pone no nada el municipio de Amealco, pues evidentemente es esa maravillosa noche estrellada, resultado de no una gran, un espacio donde no hay una gran contaminación visual. Entonces en la noche podrán salir y ver un firmamento como el que no han visto en bastantes meses. Pero bueno, lamentablemente este programa ha llegado a su fin. Nos veremos la siguiente semana. Les recuerdo que las formas de contacto es a través de nuestro canal en YouTube, donde están todos los videos que les mostramos en el programa. Pero también nos pueden encontrar en Facebook como Intersecciones o en Twitter como @interseccionTV. Estamos esperando a construir este programa entre todos y todas. Recuerden que nuestra agenda suele ser también basada en los comentarios que nos hacen llegar ustedes a través de los diferentes medios de contacto. Les agradecemos mucho, le quiero agradecer también a todo el equipo de edición, de producción, a nuestros compañeros camarógrafos, a nuestra jefa de información, a nuestra jefa del medio, que finalmente semana a semana están buscando brindarles la información más actualizada desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva totalmente 100% huaca. Nos estamos viendo hasta el siguiente programa.